directiva de la biblioteca Jean Jaurès, quiero agradecer la presencia de ustedes y agradecerle a la familia de Napoli, a su esposa Molly, porque nos han donado un hermoso cuadro que será exhibido en forma permanente en una sala que a partir de hoy se llamará Sala Luis Napoli. Además, quiero... comentarles que este va a ser el primer acto de homenaje porque la comisión directiva ha planificado, ha proyectado para el año próximo, en lo que nosotros llamamos el camino al centenario, hacer homenajes a aquellas personas que han estado involucradas con la actividad de la biblioteca, o nosotros somos ahora tenedores de bibliotecas de personas muy destacadas de Luján. Así que a partir del año que viene vamos a continuar con estos actos homenajes. Ya saben ustedes que el 29 de marzo del año próximo esta biblioteca cumplirá 98 años. Muchas gracias. Nos acompaña en este acto la señora directora de Cultura, María Teresa Tartaglia, en nombre del intendente municipal, profesores, artistas plásticos, vecinos, amigos de la Jean Jaurès. Seguidamente los voy a invitar a que a la señora Molly, junto a la presidenta, hacer el descubrimiento de la placa, que se encuentra aquí en la salida. Con el aplauso de ustedes vamos a hacer cuando esté descubierta la placa en homenaje. Para descubrir el cuadro que donara la familia de Luis Napoli, a trabajar desde muy chico. Luis empezó a trabajar desde don Lorenzo Michelena como ayudante de nuestro gran poeta y guerrero Dardo de Ronsoro. Pese a la diferencia de edad, se hicieron grandes amigos. De la mano de Dardo conoció mucha gente entrañable, como aquel viejo anarquista de la calle Güemes, donde don José Giuliani y doña Maruca, su señora. No conocí mujer más buena que ella, junto con mi madre y mi suegra. Recuerdo que íbamos a esa casa los sábados por la noche a hablar los hombres de política, siempre en voz baja para que los alcahuetes de turno no escucharan. Las mujeres aparte, escuchábamos radioteatro Las Dos Carátulas. También junto a Dardo entró por primera vez a la biblioteca Jean Jaurès. A mí le gustaba mucho leer, siempre recordaba con sus padres, les leía a él y a su hermano siendo chico, así que inmediatamente se sintió cómodo en este lugar. Susana nació en Luján, por eso se nombró acá. Y aquí conoció a grandes hombres que le devolvían sin saberlo, solo con el ejemplo alcanzando su vida de bien. A Francisco Pacini, a Doctor Rossi Montero, a don Miguel Verdejo, a Francisco, a las hermanas Picio, a Luis Arcaglia y a otros tantos, como a su hermano del alma o de la vida, Mario Yelpo, aquí presente. Por eso la familia Napoli ha decidido donar esta pintura a la biblioteca. Estas paredes fueron testigo de su adolescencia y su juventud, y aquí alcanzó su madurez.
por estar acá, por la donación a la biblioteca. Bueno, gracias. ¿Eh? El aplauso.